Soy una afectada de vivienda y a mí me duele mucho que haya gente en la calle. Y no hay desahucio que yo no esté. Nunca pensé escribir un libro y lo van a publicar. He salido de los hoteles pensando que no era nadie, que no sabía hacer nada. Me volví como un erizo, enfadada con la vida. Un día me miré al espejo y pude ver esa amargura. Entonces decidí cambiar. Empezamos la lucha, convocamos una concentración y vinieron 300 mujeres. Antes del desahucio tenía clientas, pero ahora tengo amigas. En La Paz no dejamos a nadie en la calle, es más, recogemos a gente. Trabajé desde niña para mis progenitores. He sido sumisa total. He sido la primera en denunciar judicialmente el trabajo en negro de las aparadoras. Con aquellos zapatos que eran puro hierro, 12 horas de pie, 3 operaciones de juanete, pero sobre todo, maquillada y sonriente. Como echarte es caro, te hacen la vida imposible. Y siempre estando de pies, con la carita mona, tengo la espalda como un andamio. Es duro comprobar que a veces el enemigo del obrero es el propio obrero. Yo siempre digo que los sindicatos lo hacen las personas, no las siglas. El miedo es libre y cada uno toma la porción que quiere o necesita. Hay que tener conciencia y conciencia de clase. Somos mujeres y las mujeres podemos sacar todo adelante. A veces me duele en el alma el tiempo dedicado a la lucha porque pienso que había muchas cosas por ganar, pero bueno, aún así lo sigo pensando. Por eso no sé lo que es el miedo, no lo sé. Sí que sé lo que es la lucha porque la he mamado desde chiquitita. Y si me caigo es porque me fastidia ver que la esclavitud se normaliza. Pero yo no puedo estar con la cabeza agachada entre tanta miseria. Nosotras no nos vamos a rendir. Somos las que estábamos esperando.